¿Qué tal, chicos? Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio más de este modo carrera que estamos teniendo con el Stack Park County de Río Ferdinand. Vamos a ver qué tal nos va en este episodio, ya que en el anterior no nos fue nada mal, pero pues bueno, vamos a ver qué tal tenemos o qué suerte tenemos en este episodio. Como pueden ver ustedes aquí en la clasificación de la tabla, nos encontramos en la posición número 9. Estamos con 16 puntos, no estamos tan mal como les hacía mención, a 4 puntos del líder que es el Liverpool y el Arsenal, que ahí están luchando también por mantenerse en esas posiciones altas. A comparación del Tottenham, del Manchester City, el United. Entre otros más, pues nosotros nos encontramos en una zona privilegiada, ¿eh? Nos encontramos muy bien y ojalá pudiéramos seguir teniendo buenos resultados, buenos partidos en este episodio. ¿Qué es lo que vamos a estar teniendo en este episodio? Bueno, jugaremos contra el Manchester United. También vendrá otro grande como lo será el Arsenal, que recuerden, creo que sí, está en la segunda posición. Y pues bueno. Va a ser un partido complicado también. Jugaremos en contra del Brentford, del Bournemouth. También jugaremos contra el West Ham, el Tottenham, el Nottingham Forest, el Crystal Palace. Y esperamos seguir un poquito más adelante y poder llegar incluso hasta o el Newcastle o incluso contra el Everton para allá en el siguiente episodio, pues estar en el periodo de fichajes que. Me interesaría si Ricardo Pepi sigue las mismas. Me interesaría traer un centro delantero y a Ricardo Pepi mandarlo a préstamo una temporada o media temporada más bien, para que la próxima pues salga del club vendido, porque no me está gustando lo que está haciendo Ricardo Pepi hasta ahorita en estos partidos que hemos tenido, 9 de Liga más los 2 de Carabao Cup. No, no me ha gustado mucho. En fin, vamos a ver qué tal nos va en este episodio. Por favor, no se olviden de suscribirse al canal. No les cuesta absolutamente nada el suscribirse y asimismo también darle un like al video si ustedes, bueno, si les ha gustado más que nada este episodio de El Stockport. Sin más, vamos allá en contra del Manchester United. Bienvenidos sean todos ustedes a casa del Manchester United. Estamos en el mítico Old Trafford y pues bueno, vamos a ver qué es lo que sucede en este partido en contra del United. Vamos a ver si podemos hacer un buen partido, ya que pues en los partidos anteriores con equipos grandes. Sinceramente, no es que no haya ido muy mal, pero creo que a veces nos llegamos a achicar. Nos llegamos a cohibir más que nada con ellos. El respeto que les tenemos es muy grande y creo que necesitamos pues jugar un poquito mejor. En fin, vamos a ver qué tal nos va en contra del United, así que vamos allá. Comienza el partido, señores, y aquí viene Hoglund. Oglu con el baloncito, vamos a ver si podemos sacarle el balón. Baumgartner. Baumgartner. Atención que viene el United peligrosamente acercándose, pero sigue todavía. Oye. Bien, buena, excelente Pembele. Bueno, dice el árbitro que es falta. No sé ni de dónde coño se acaba de sacar una falta y cuidado, ¿eh? Cuidadation aquí, porque aquí no las pueden meter, Sean. Como les dije, vaya golito. Valió madre, señores. Valió madres. Madueke con Bajetic. Bajetic para Ricardo Pepi. Bueno, nada, sin problema con ese baloncito. Pero bueno, vamos. Bueno, hay que sacar el balón bien, Bajetic. Ay, vaya, lo que está haciendo Bajetic. Es increíble, este jugadorazo. Me está gustando mucho en el medio campo. Vamos a ver. Buen baloncito aquí para Jones. Curtis. ¡Empatamos, señores! Curtis Jones acaba de empatar el partido. Bien ahí nuestro medio campo demostrando calidad. Y ahí está también Curtis Jones
metiendo el primer golito a favor del Stockport para empatar este partido complicadísimo, ¿eh? Complicadísimo en el Old Trafford. Oh, Luke. Perfecto. Bueno, Luis Felipe casi se estaba complicando ahí la cosa, pero bueno, vamos a ver, David, David con Madueke. Madueke se nos quedó hacia atrás, pero viene David otra vez. David, Fofana, decide ir hacia atrás con Curtis, Curtis con Bajetic, Bajetic para Madueke, Madueke, Curtis, Curtis, otra vez Curtis, otra vez Curtis, señores, vaya lo que acaba de pasar. Es increíble. Ah, oh, por Dios, lo que está costando este partido, pero bien se está viendo el equipo después de ese golito que recibimos por parte del United. Y pues bueno, ir hacia adelante es lo que queremos. Hay que buscar un tercero. Estamos viéndonos bien, ¿eh? En el primer tiempo, aunque pues tuvimos ese gol en contra, pero en términos generales estamos jugando bien el partido. Pero bueno, vamos a ver. Aquí viene David. Ahí está el tercero. Vaya vuelta que se acaba de dar este cabrón. Y no mames. Excelente gol por parte de David Datro Fofana para meter el tercer golito aquí en el Old Trafford. Y pues bueno, ahí está. Miren nada más. Media vuelta y tremendo zurdazo imposible para Onana poder pues desviar ese baloncito, ¿eh? Vaya zurdazo que sacó Fofana. Vamos a ver si despejamos este corner. Garnacho encargado de ello. Bien, perfecto, Richarlison. Vamos a ver, David. David, vamos, por favor. Aunque ya no tiene mucha estamina, David. Pero vamos a ver si puede lograr hacer algo en esta contragolpe. Pero muy bien el defensa, ¿eh? Muy bien el defensa. Y Richarlison saca el disparo. Y bueno, lamentablemente quedó en la defensa. Aún así lo tenemos. Tenemos el baloncito. Lamptey. Aquí viene el ganés. Tenemos oportunidad. Howard. Buen balón para David. Y ahí está. David Datro Fofana acaba de meter su doblete. Es increíble lo que está haciendo el Stockport, ¿eh? Vaya paliza le acaba de meter al Manchester United en su propia casa. Miren nada más la exquisitez de jugada que acaba de hacer el Stockport completamente solo, ¿eh? Y pues bueno, pues ahí extraño cómo dispara este güey, que hasta se nos cayó, pero bueno, buen golito por parte de David Datro Fofana. Y pues bueno, a ver qué, ¿eh? Viene de Traoré, la Cina, el exjugador del Stockport, que llegó aquí por parte de las buenas actuaciones que había tenido la Cina Traoré. Bien, Dragusin. Perfecto, y aquí se termina el partido y pues bueno, ganamos 1-4. Excelente partido de el Stockport. Bienvenidos a Langele Park. Estaremos recibiendo a uno de los grandes y a un jugador que de verdad extrañamos muchísimo, como lo es Sam Curtis. Bueno, vamos a ver qué tal nos va en contra del Arsenal en esta ocasión. Equipo que se sigue encontrando en la segunda posición de la tabla ahí, muy cerca a nosotros. No vi si llegáramos a ganarle, pues podríamos pasarlo, creo que sí, ya no recuerdo bien el puntaje que tenemos, pero pues bueno, vamos a hacer todo lo posible por hacer un buen partido y pues llevarnos los 3 puntitos en este partido. Así que vamos allá en contra del Arsenal. Viene Odegaard con el balón para Sam Curtis, jugadorazo, jugadorazo Sam Curtis, y cómo lo extrañamos a este tremendo jugador, pero bueno, hay que olvidarnos de él, hay que darle oportunidad a los jugadores que tenemos, que también son muy buenos, y pues bueno, hay que ir hacia adelante. Buen baloncito que casi recuperaba Curtis, pero bueno, Curtis Jones persiguiendo a Uche. Bien, perfecto. Ahí Burns sacando, desviando ese balón a un costado. Y vamos a ver. Atención que viene Kay Cowell. Cowell ya hizo la diagonal. Cowell continúa. Cowell continúa. Bueno.
Harvey, por favor, tanta tremenda falta, ¿eh? A ver qué puede hacer David Atrofobaná. Creo que es el mejor que hace el disparo. Sí, es el mejor que tenemos. Vamos a ver si hace algo aquí, David. ¡Vamos! Bueno. ¡Pero métela, güey! ¡No mames! ¿Quién fue? ¿Es Pepi? ¿Es Pepi el que acaba de meter? Oigan, oigan, esto es. Hay que enmarcar esto, ¿eh? Hay que enmarcar esto porque creo que es Ricardo Pepi, pero tremendo. Tremendo lo si es Pepi. Sí es Pepi el que acaba de meter el gol, pero también la estaba cagando Pepi, ¿eh? Ni en cuenta se daba el güey de que le había caído el rebote y pues bueno, casi la caga. Pero vaya tremendo disparo de David Datro Fofana primeramente que mete ahí y lamentablemente quedó en el poste, no se metió después, pero Pepi estuvo atento. Queríamos intentar hacer algo aquí, pero no se logró y pues bueno, atención que viene Fabio Viera, Viera para Odegaard. Odegaard, bien ahí Ricardo Pepi, ahí arriesgando mucho, perdiendo su posición, pero pues bueno. Jones, Curtis, para Vitinho, Vitinho, el brasileiro para el norteamericano. Vamos a ver si podemos lograr algo aquí. Vamos, excelente jugada tenemos aquí enfrente. Vamos, por favor, chicos. Vamos, muchachos. Vamos, muchachos. ¡Pepi! Oh, no puede ser. Lo que está haciendo Pepi en este partido, ¿eh? Vaya, le iba a dar la oportunidad a Daniel Javison, pero dije, no, vamos a darle oportunidad a Pepi. Y pues está respondiendo ya Pepi, me parece. Y ojalá así pueda hacer bien las cosas, Ricardo. Ronan Curtis. Curtis. Ya se la dio a Zambi Lokonga, Lokonga para Angelito Alarcón, el jugador que tuvimos nosotros aquí en el Huesca. Y bien ahí la cobertura de Ranch. Burns no se quiere meter en problemas, así que despeja el baloncito. Bien, perfecto. Vamos, Pepi. Vamos, Curtis. Curtis Jones. Bueno, se fue lamentablemente a un costado ese balón. Darwin Núñez. Cuidado con la velocidad de este jugador. Ahora viene Angelito. Alarcón. Aquí viene el español. Muy bien, Dragusin ahí sacando ese balón. Y vamos a ver. Pero bueno, el árbitro decide terminar el partido. Ganamos 2-0 en nuestra casa. Y bien, ¿eh? Excelente triunfo acabamos de conseguir. Bienvenidos al Chitech Community Stadium. Vaya nombrecito, pero bueno. Estadio del Brentford. Estaremos visitando a este equipo en su casa. Y después de ese partidito que acabamos de tener en contra del Arsenal, esperemos que también consigamos un buen resultado. Después de este partido viene un parón de selecciones en las que se van varios de nuestros jugadores a su selección. Y pues bueno. Ojalá y les vaya muy bien, no tengamos ningún percance por ahí, que regrese alguien con alguna lesión. Pero en fin, vamos allá en contra del Brentford. Ya lo tiene Bisouna para Camello. Camello va hacia el frente con Eche. Eche con Bisouma. ¿Para dónde? Otra vez por este costado derecho. Otra vez Bisouma. Baloncito que tiene Shade. Bien ahí la defensa, ¿eh? Sin ningún problema, aunque ya se las estaba complicando ahí Range, pero pudo componer. Bojetic va hacia el frente con Ricardo Pepi. Vamos, Pepi. Vamos, Pepi. Ya la pegó. Ya empezó. Ya volvió el Pepi de antes, ¿eh? Ya llegó el Pepi de antes. ¡Ah, cuidado! Y bueno. No puede ser lo que acaba de pasar, señores. ¡Ay, no puede ser! Pero esperemos que eso no nos afecte mucho para poder meter un golito y pues meternos en el partido, ¿eh? Aunque está muy bien posicionado el Brentford, ¿eh? Me está costando ir hacia el frente porque tiene todos los espacios cerrados, bien cubiertos. Rensch, Madueke, Pepi, Pepi, bueno, quiso dársela a Curtis Jones, lamentablemente no pudo llegar ese baloncito a su destino. Camello viene, cuidado con el contragolpe por parte del Brentford. Viene Camello nuevamente, no hay.
que no cierran los espacios, mi defensa, y casi nos meten el segundo. Vamos a sacar a Pepe porque no me está gustando, y vamos a meter a Richarlison. A ver si al menos el empatito lo conseguimos. Cuidado. Hay que conseguir el balón, ya lo tenemos. Bajetic para Kawo. Kawo. Vamos, Kawo, por favor. Hay que mostrarse un poquito más, Kawo. Kawo para Fofana, pero es que mis jugadores no tienen físico. Los empujan y los mandan 5 o 6 metros por allá, y pues bueno, así no se puede, ¿verdad? Y aquí viene Shea con el segundo, y pues casi, ¿eh? Casi nos meten el segundo golito, y no hay manera, no hay manera. Puede ser, no puede ser que no hagamos nada. Pues se va a terminar el partido, perdemos. No sé el árbitro si no va a pitar el güey, pero bueno, a mí me pita eso, incluso más cerca, pero bueno. Pero bueno, perdemos el partido, no pudimos lograr hacer absolutamente nada. Y ahí está. Perdemos. Bienvenidos a Legend Park. Estamos en nuestra casa en esta ocasión y vamos a recibir al Bournemouth. Después de ese partidito que tuvimos en contra del Brentford, en que lamentablemente lo perdimos, hemos caído a la cuarta posición de la tabla, pero pues aún así, aún ahí estamos cerca, peleando los primeros puestos. Y recuerden que el objetivo de esta temporada es al menos estar en una competencia europea. No nos los pidieron, pero no es nuestro, es el objetivo que nos hemos propuesto, y pues bueno, es lo que queremos. Así que vamos allá en contra de el Bournemouth. Branch con el balón, le estamos dando la oportunidad a Daniel Jamison junto con Iracunda de titulares. Vamos a ver qué tal lo hacen como titulares, que bueno, Jamison pues ya lo ha estado y lo ha estado haciendo muy bien. Aquí viene Jamison precisamente. Bennett, perdón, Daniel Jamison, me acordé de Jamison Bennett, pero no. Este es Daniel Jamison, que acaba de abrir el marcador y meter el primero a favor de la Stapar. Vaya golito, muy bien. Kay Cowell también, llevándose todo mundo y dejando completamente solo a Daniel Jamison. Ay, 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 lo que le acaba de hacer aquí a Curtis Jones. No tiene nombre eso. Cuidado, y bien ahí Marcus Burns, que viene regresando de su selección. Hay que sacarlo. Nuestro, perfecto. Bueno, ya la robaron. Cuidado. Cuidado, señores, cuidado, cuidado. Ya la dejamos ahí. Y bueno, es que no despejan. ¿Por qué no despejan mis jugadores? No entiendo. No entiendo por qué no despeja, pero bueno. De verdad, ahí todos los rebotes siempre le tienen que caer a ellos, eso que ni qué, pero bueno. Bien, Cowell. Llevándose a uno y otro mundo. Jamison, y le sigo con Jamison Bennett, pero no, es Daniel Jamison. Y aquí viene este güey. Atención, que puede ser. Efectivamente. Pembélé, tremendo cómo llega al fondo de la cancha, da esa diagonal en donde encuentra David Datro Fofaná, y Fofaná simplemente se da la vuelta y mete tremendo zurdazo, en el que, pues bueno, acabamos de meter este golito más. Hay que sacar el balón, ¿eh? Vamos, Iracunda. Tú puedes en contra de Bernabé. Tú eres mejor que Bernabé. Tres cabrones y ninguno podía sacarle el balón a este güey, ¿eh? Es increíble lo que hace Dad. 67 minutos de juego. Viene Dragusin. Wrench. Vamos, Wrench. Para Iracunda. Vamos, por favor, Iracunda. Vamos, Iracunda. Buen baloncito para David. Y bueno, no se nos quiere dejar el tercer golito, ¿eh? Ay, no puede ser.
Soy Yunku, viene con el baloncito, ve hacia la dio Timothy, aquí viene el norteamericano. El norteamericano persigue, Iracunda no lo alcanzó y pues bueno, vaya, al menos, y aquí viene O'Brien, ¿eh? O'Brien en su primera intervención, vamos, Jefferson, Daniel Jefferson con el baloncito, espera, ya se la dio a David, David Fofana con Curtis. ¡Curtis! ¡Otra vez! ¡No puede ser el arquero! Vamos a sacar a Madueke porque Iracunda ya se nos cansó, ¿eh? Ahora viene por este costado con Martial. Martial con el baloncito. Bueno, bien ahí la cobertura de Ranch. Vamos, todavía quedan unos minutitos para poder lograr algo. Bien, perfecto, David. Esa es tuya, David. Aquí puede venir el tercero, David. Puede venir. Así es. Llegó el tercer golito a favor de la Stockport en una buena jugada, ¿eh? En una buena recuperación por parte de Ranch, en el cual pues terminó en un gol a favor de la Stockport con David Datro Fofana. Oh, lo que costó este partido, pero pues bueno, al menos conseguimos el triunfo. Pues ahí está, señores. En cualquier momento puede pitar el árbitro, ¿eh? Cuando guste, Sarvi. Ahí está. Se termina el partido, ganamos 3-1 en nuestra casa y pues bueno, es importante seguir sumando. Bienvenidos al London Stadium, casa del West Ham. Estamos en su casa y vamos a tener un partido en contra del equipo que está en la segunda posición de la tabla, ¿eh? Si ganamos nosotros este partido, podríamos nosotros posicionarnos en esa segunda posición. Pero si perdemos, pues rogámosle a Dios porque no nos vayan a follar los demás equipos porque podemos ir descendiendo muchas posiciones. Vamos a ver qué tal nos va en contra de ellos en este muy, pero muy precioso estadio. Así que vamos allá en contra del West Ham. Le estamos dando oportunidad nuevamente a David, Daniel Jefferson, perdón. Ya que lo hizo muy bien en el partido anterior y pues bueno, vamos a darle otra oportunidad más, ya que Ricardo Pepi no está funcionando muy bien. Y atención, cuidado que aquí viene el brasileiro. Ernest Iñan. Cuidado, no puede ser. Vaya jugador que acaban de hacer los del Huesca, ¿no? Vaya jugador lo que acaba de hacer el Huesca. Nos acaban de meter el primero y pues bueno. Ay, no puede ser que hayamos comenzado así, ¿eh? Cowell. Lamptey con el baloncito. Curtis. Vamos, estamos jugando bien, ¿eh? Pero simplemente fue un error defensivo, un descuido total de la defensa ahí que provocó el golito del West Ham, ¿eh? Pero no es que estemos jugando mal. Estamos jugando muy bien el partido, pero necesitamos tener un poquito más de atención. Y atención que puede ser esta, ¿eh? ¡Ahí está! ¡Fofana acaba de meter el empate a favor del Stockport! Oh, no puede ser lo difícil que está haciendo este partidito, pero al menos pudimos concretar ya el empate. Y hay que cuidarnos, ¿eh? Hay que cuidar mucho porque están haciendo bien las cosas, ¿eh? Es bueno que está de portero, ¿eh? Increíble. Que buscar, ¿eh? Buena jugada también que hicimos ahí. Al igual que nosotros, creo que también se descuidaron en defensa y pues tuvimos esa oportunidad. Y atención que viene Lucas Paquetá, aquí viene el brasileiro. Este es muy bueno, pero ya se la robamos. Perfecto, David. Datro, Fofana. Bueno, ya se la regaló a Hartman. Hartman con Velasco, Velasco con Hartman nuevamente. Soucek. Kimmich. ¿Para dónde vas, Kimmich? Kimmich ya se la dio a Velasco. Atención, cuidado. Bueno, otro error defensivo que casi nos cuesta el gol. Más atención, señores. Y es que en la salida estamos fallando bastante. No hizo mucho David Jefferson en este partido, así que tuvimos que ya meter a Richarlison a ver si nos puede apoyar un poquito más en eso. Vamos, Iracunda. Vamos, Iracunda. Vamos, Iracunda. Aquí está. Y bueno, que no dio el pase antes. Yo estaba dando el pase antes y pues fue. Vamos, Madueke. Destruye a Richarlison. ¿Qué hizo este güey?
Estoy dando un pase, no estoy tirando. Es que no se puede. Pues bueno, creo que al final el empate es más que justo, aunque al final estuvimos haciendo un poquito más, presionamos más, pero creo que el empate es lo justo. Bienvenidos al Legele Park, estamos en nuestra casa y aquí vemos al máximo anotador de la Premier League, aunque no se ha anotado mucho, pero pues bueno, ahí está, David Datro Fofana. Estaremos recibiendo al Tottenham en esta ocasión, equipo que está en la cuarta posición con los mismos puntos que nosotros. Nosotros nos encontramos en la tercera. Así que es partido importantísimo tanto para no dejarnos puntos como para también irnos alejando un poquito más. Así que vamos allá en contra del Tottenham. Tenemos la ausencia de O'Brien, que lamentablemente pues salió expulsado en el partido anterior de una tarjeta roja muy exagerada, a mi parecer. Bueno, pensé que iba a ser fuera de juego, pero no fue así. Aquí viene Ricardo Pepe. ¡Gol! ¡Ahí está Ricardo Pepe! Ahí sufriendo ya, que pensando que ya le están pisando los talones a algunos otros delanteros, porque pues no le estamos dando ya mucha oportunidad. Y poniéndose las pilas Ricardo Pepe, y aquí lo demuestra metiendo este golito a favor de nosotros para adelantarnos en el marcador. Buen gol por parte del norteamericano. Curtis, bueno, cuidado con Curtis, que se me estaba yendo por otro lado. No sé si sea el control, el mando que ya me está fallando, o es la máquina que se pone de coña. Y cuidado que viene aquí David Datro Fofana. ¡David! ¡David! Y otra vez Vicario. Otra vez Vicario, señores. La quería cruzar, creo que debió haber sido primer poste y no cruzarla para, pues, saber tener una buena oportunidad. Balón hacia arriba. Sin problema para Marcus Burns. Con todo y falta, con todo y falta tuvo ese balón. Vamos, Rench. Vamos, Rench, hacia arriba. Vamos a ver si salimos a velocidad, pero nadie acompaña. Rench es lo malo. Bajetic. Vamos, Bajetic. Aquí está Fofana. ¡Ay! Otra vez Vicario, pero creo que nos merecemos más, Nos merecemos más que simplemente un golito, porque hemos hecho mucho más para mí que el Tottenham. Ay, cuidado, cuidado, nos complicamos aquí, no sabíamos por dónde salir, pero muy bien ahí Dragusin complementando para apoyar a en la defensa. Aquí viene Bajetic. Bajetic va hacia el frente con Richarlison. Richarlison, buen palón para Iracunda. Vamos a ver si Iracunda puede armar algo, puede hacer algo Iracunda. Ay, ahí está. Ahí está, señores. Antes de irnos al final del partido, David Datro Fofana acaba de meter el segundo para poder ya matar completamente al Tottenham en este partido. Bien Iracunda, bien llegando al fondo del área y pues ahí está, metiendo el segundo David Datro Fofana. En cualquier momento puedes pitar, Arby, En cualquier momento puedes pitar y ahí está, se termina el partidito, le ganamos al Tottenham en nuestra casa. Con esto nos ponemos en la segunda posición de la tabla y pues bueno, a seguir con este estilo de juego. Bienvenidos a un nuevo partido más. Estamos en casa de el Nottingham Forest, equipo que estaremos enfrentando en esta ocasión. No recuerdo en qué posición de la tabla se encuentra el Nottingham, pero pues en posiciones altas no se encuentra. Así que pues esperamos que sea un partido asequible, un partido bueno para nosotros, para poder llevarnos 3 puntos y seguir en esa segunda posición, Así que vamos allá en contra de ellos. Bueno, cuidado que viene ahora por este costado Mangala. Mangala continúa con el balón y bien Dragusin, porque peligrosamente ya se estaba lamiendo los bigotes el delantero. Pero muy bien Dragusin, me está gustando mucho lo que está haciendo el rumano en en los partidos que estamos teniendo. Vamos, Jamison, Daniel, perfecto, buen baloncito para David. ¡David! ¡Otra vez David! ¡Otra vez! ¡Y otra vez el arquero! ¡Dos veces al arquero! ¡No es posible! Pero bueno, al menos terminamos la jugada y pues esperemos que así continuemos. Vamos a ver,
Se puede ser nuestra. Ahí está otra vez el arquero, pero bueno, el contrarremate y ahí está. Ahora sí, David Atrofofaná metiendo el primer golito, ¿eh? No los había negado mucho el arquero, pero pues bueno, por fin pudimos concretar este golito que lo estábamos buscando, ¿eh? Y ahí está, ¿eh? Primeramente el arquero, pero muy atento David para contrarrematar y ahí está, metiendo el primer golito. En el City. Perfecto, Dragusin, ¿eh? Vaya lo que está haciendo Dragusin, ¿eh? Vamos, buen balón, pero le estorbaron. Ahí no entiendo por qué el árbitro no marca falta, si a mí eso me lo marca como foul, cuando le estorbo a los jugadores, pero bueno. Mangala con el balón. Continúa Mangala. Cuidado. Upsamadoy, este es nuestro. Perfecto. Lamentablemente le queda el rebote al Nesiri. ¡Cuidado! Y bien, Marcus. Bien, Marcus Burns. Desviando ese balón a un costado, pero vaya, ¿eh? Lo que está haciendo también el Nottingham Forest. Está queriendo su golito. ¿Pase? No. Decide ir hacia atrás con Estupiñán. Estupiñán. Estupiñán para Nesiri. Bien. El rebote les beneficia a ellos. Todavía Estupiñán. Todavía, cuidado, hay que hacer la cobertura necesaria. Dragusin, perfecto. Dragusin no me puede fallar. Y aquí viene Lamptey, que podemos salir a velocidad. Vamos, señores. Vamos, señores. Vamos, señores. Pero nos hicimos pelotas ahí. Pero bueno, salimos al final de cuentas. Jefferson, ¿para dónde Jefferson? Viene con Curtis. Jones, ¿para dónde? Encuentra Estupiñán, así que decide ir hacia atrás mejor. Otra vez con Jefferson. David. David y su media vuelta. David saca el disparo. Y otra vez el arquero. Muy atento. Vamos a hacer ajustes. Otro corner más a favor de nosotros. Vamos a ver. Este es tuyo. ¡Ay! Otra vez el arquero. Pero iba hacia el fondo de la portería eso, ¿eh? Iba hacia el fondo de la portería si el arquero no metía el manotazo. Miren nada más. Iba a ser un hermoso gol. Otra vez Madueke. Es la misma. Ahí está, ahora sí. Ahora sí, párate esa, güey. Ahí está David Atrofofaná metiendo su doblete en este partido. Y segundo gol también para el Stockport para poder llevarnos el triunfo, ¿eh? Yo creo que esto está más que definido para nosotros. Dragusin para Pembele. Aquí está Iracunda. David Atrofofaná. Puede ser hat-trick, puede ser hat-trick, puede ser hat-trick. Así es hat-trick de David Atrofofaná, nuestro delantero estrella que pues está también siendo el líder de goleo en esta temporada en la Premier. Así que, pues bueno, vaya fichajazo que trajimos que estaba en Hellas Verona. Y ahí está David respondiéndonos. Cuando gustes pitar, lo puedes hacer. Ya se está terminando esta segunda mitad. Y pues bueno, ahí está. Se termina. 18 goles ya de David Atrofofaná en este torneo, ¿eh? Ahí está llevándose el balón por hacer un hat-trick. Bienvenidos a la Gillette Park. Estamos en nuestra casa y vamos a tener un partido en contra de el Crystal Palace. Nos encontramos ya en la primera posición, pero estamos igual de puntos que el Liverpool, por el hecho de que nosotros nos encontramos en la primera porque tenemos una diferencia de goles más alta. Así que, pues bueno, esperamos tener un buen partido en esta ocasión. Ojalá y así sea. Así que vamos allá en contra del Crystal Palace. Perfecto, ahí Burns sin ningún problema. Vamos a ver si podemos armar una jugada aquí. Perfecto, vamos. Fofana se llevó a uno. Y aquí está Fofana metiendo el primero. Bien Fofana, excelente golito para nosotros. Ahí está Fofana abriendo el marcador a favor del Stockport para poder, pues bueno, ponernos al frente. Pepe con el balón, tiene espacio para correr, para conducir, saca el disparo, Pepe, y Mesa sin problema, ¿eh? Ahí está Mesa, vamos,
Hay que robar. Hay que robar, señores. Bien hecho. Cho ya se la dio a Sakai. Saki, perdón. Otra vez, Moncayola. Rack. Franca. Concho. Este es agilidoso. Cho. Y bueno, cuidado. Ah, no puede ser. Nos está costando, señores. Y pues bueno. Hay que ver la manera de jugar bien, ¿eh? Royal. Vamos a ver, Jefferson casi se la roba, pero bueno. 2 minutos agregó el árbitro. Ya se están culminando estos 2 minutos. Pítale, árbitro. Pítale, árbitro. Che mamón. No sé a qué horas piensa pitar el güey, pero bueno, ya cuidado que viene aquí. No nos vayan a empatar, señores, en esta última jugada y sin ningún problema para Burns. Lo que costó el partido, ¿eh? Lo que costó, pero al final sacamos el resultado. Sufrido, eso sí. Aunque creo yo que debimos haber ganado por más, pero pues bueno, ahí está, 1-0. Bienvenidos a Island Road, estamos en casa de Leeds United. Vamos a ver si podemos lograr otro triunfo más, ya que pues seguimos estando o tratando de permanecer más que nada en esas primeras posiciones. Vamos a ver qué tal nos va contra Leeds United, así que vamos allá. Ayuda para el equipo, pero bueno, aquí Curtis Jones haciéndose güey y no decides bajar como deberías de haber hecho. Cuidado con Cámara. Cámara con el balón, ya se la dio a Adrián Lizzo. Lizzo para Luciano. Cuidado, empieza a jugar muy bien el Leeds. Y bueno, mi defensa, estoy cambiando el jugador, no decide ir. Se echa media hora en tratar de cerrar. Y pues bueno, ahí están las consecuencias. Así que Ricardo Pepi se va a ir. Se va a ir del equipo. Vamos, Pepi. Vamos, Pepi. Bueno, por andar de hablador de Ricardo Pepi. Ahí está, callándome el hocico. Vaya golazo de Ricardo Pepi, ¿eh? Como les dije, por andar de hablador, dice Pepi, pues te voy a callar la bocota y saca un disparo en la media luna y pues, bueno, imposible para el arquero. Decide ir hacia atrás porque ya cerraron muy bien los espacios, los de Leeds United. Ya perdimos el balón. Vamos. Rinter. Viene a velocidad de Leeds United buscando, controlando, conduciendo sin ningún problema, porque el medio campo está muy adelante. Otra vez, cuidado, que viene Brobey. Brobey, Brobey. Bueno, pensé que era el segundo, pensé que iba a ser el segundo, pero muy bien ahí, Marcos. Pues cambiamos a los norteamericanos porque no nos están haciendo absolutamente nada en este partido. Y lo de Bobby, Ricardo Pepi, no me está gustando nada. Vamos, Fofana. Curtis. Buen baloncito que ya tiene Madueke. Puede ser el segundo para nosotros. Ahí está. Bien, Madueke. Excelente golito ya casi al final del partido, pero muy bien, ¿eh? Lo vio muy bien ahí Curtis Young entrando completamente solo y ahí está, ¿eh? Pero de verdad nos está costando mucho este partido. Bastantísimo. Para Vitinho. Bien, Vitinho. Ahí, quitándose la marca. Como debe de ser. Aquí viene Iracunda. Puede ser. Puede ser Iracunda. Lo que se le adelantó. ¿Eso no es foul, Arby? ¿Eso no es foul, Arby? A mí me marcas eso como falta, güey. Pero bueno. Al final, pues, ganamos el partido, nos llevamos 3 puntos, pero de verdad, vaya complicaciones, ¿eh? Bienvenidos a Legele Park, estamos en nuestra casa, y aquí estamos viendo al máximo anotador de la Premier League en esta temporada. Estaremos recibiendo al Newcastle en esta ocasión, equipo que, pues bueno, en lo que hemos estado en la Premier, siempre se nos ha dificultado y bastante. Recordemos que este equipo nos eliminó de la Carabao Cup. Así que, pues es un rival que siempre pues, se nos dificulta. Esperemos que este no sea el caso y podamos o pudiéramos sacar más que nada 3 puntitos de aquí de casa. Así que vamos allá en contra de ellos.
Cuidado con el córner. Hay que estar atentos para sacarlos. Ese es tuyo, Ranch, sin ningún problema. Complementando ahí Fofana, o no, no recuerdo, Iracunda me parece que era. Pero pues cuidado, ¿eh? Cuidado, y bien, también tenemos portero, no nada más Henderson. Ahí está Rafinha buscando su golito, pero excelente, ¿eh? Excelente paradón de Marcus. Viene con Iracunda. Bueno, ya perdimos el balón otra vez. Y viene Sebastián Córdoba. Perfecto, Iracunda recuperando. Vamos, vamos hacia arriba. Vamos hacia arriba. Madueke ya se atraviesa. Muy bien. Seguimos con el baloncito. Vamos, Richarlison. Richarlison ya se la dio a Curtis Jones. ¡Curtis! Ahora sí entró ese baloncito. Ahora sí, Henderson no pudo hacer nada. Y muy bien, ahí Curtis Jones. Metiendo buen pase también, por supuesto, de Richarlison, que lo vio entrando o vio que venía para poder entrar completamente solo. Deja el balón ahí para que pueda meterse Curtis. Miren nada más, bonito gol, buena jugada y buen gol por parte del Stopper. Vamos, no puede ser. Cherky con el balón, que me parece que suplió a Córdoba, ¿no? Viene Rafinha. Rafinha da hacia atrás con Lobotka. Lobotka ya otra vez con Cherky. Cherky. Arthur. Arthur. Y perfecto. Perfecto. A robar el baloncito, ¿eh? Aquí viene Cherky. Peligroso. Se está acercando Cherky. Bueno, cuidado. Perfecto. Ahí se abularon todos. Pero bueno. Otro corner más. Atención. Mucha precaución aquí. Esa es tuya. Bien, Rens. En labores defensivas me está gustando Rens, ¿eh? Cuidado. Y bueno, no entiendo qué pasó ahí. ¿Cómo es posible que no haya sacado ese balón Barnes? Pero, pues bueno, ya nos acaban de empatar, ¿eh? Mira nada más. Completamente solo remató y me parece un error también de Barnes, ¿eh? Que le rebota el balón. Parece que sí desvía. No lo alcanzó. A ver, vamos a ver aquí. Viene Madueke. ¿Esa es tuya? Bueno. Otra vez. O'Brien. Otra vez con O'Brien. Últimos minutos de juego ya. Vamos, Daniel. Jamison se dio la vuelta. Jamison. Y otra vez Henderson. Pero que puede. No podemos con Henderson, ¿eh? Vaya paradones que se está haciendo el arquero del Newcastle. Y pues bueno, creo que nos merecemos ya más, ¿eh? 3 minutitos agregó el árbitro ya en este partido. Ya para concluirlo. Vamos a ver, esa es tuya, David. Este fue con menos potencia. Despeja a Henderson. Podemos tener el baloncito. ¿No es así? Bien. Ya se termina el partido y pues bueno. Un empatito que creo yo que pues nos merecíamos mucho más. Pero bueno, ahí está. Al menos sacamos un punto con un equipo de verdad muy complicado. Bienvenidos al Legele Park. Estaremos teniendo un partidito en contra del Everton en esta ocasión. Vamos a ver qué tal nos va en contra de ellos. Un partido complicado tuvimos en contra del Newcastle, pero pues bueno, creo que contra el Everton se nos da muy seguido los partidos buenos, así que vamos allá en contra de ellos. Esa es tuya. Pasó muy mal ese balón. Bien, Lamptey. Pacetic. Aquí viene con Cowell. Cowell para Fofana. Fofana, Fofana, sigue Fofana y ahí está Fofana metiendo el primero, metiéndolo incluso creo en el ángulo, si no veo mal, parece que lo metió en el mero ángulo y ahí está David Datro Fofana incrementando su cantidad de golitos para poder seguir siendo el líder de goleo, pero hermoso gol, mire nada más, entra al área. Bueno, no fue tan al ángulo, pero fue un buen gol por parte de David Datro Fofana. Viene con Oakley. Oakley va hacia el costado con Wagner. Wagner, me acuerdo mucho de un Wagner Love.
un brasileño que ocupaba mucho, yo no recuerdo si en qué FIFA, ese me parece, no recuerdo, pero un Wagner Love, no sé si ustedes lo recuerdan, y vaya disparo, vaya disparo, que muy bien, atento ahí nuestro portero Marcus Burns. Viene con Cowell, ya con un golito. El Stockport está un poquito jugando más tranquilo, pero hay que buscar el segundo, buscar el segundo, y aquí viene Pepi, que puede ser Pepi, buen baloncito para David, no hay fuera de juego, no hay fuera de juego, Arby, y ahí está, excelente golito, una buena asistencia de el norteamericano, y ahí está David Atrofofana metiendo el segundo gol a favor del Stockport, buen gol, buena asistencia, y David simplemente tuvo que acomodarse a su zurda y meter tremendo golazo para adelantar nuevamente al Stockport en cantidad de goles. Y cuidado que puede venir el contragolpe por parte del Everton con Martínez. Viene Marquinhos por este costado derecho. Marquinhos, ¿para dónde? Decide esperar a que lleguen sus acompañantes. Decide ir hacia atrás. Atrás con Amaraberry. Cuidado que puede venir el golito. Cuidado, y bueno. No pudimos. No pudimos, señores. Y pues ya nos metieron el primero. Y ahí está, Esto mete en el partido a al Everton. Y pues bueno. Vamos. Fofana. Puede ser. Bueno. Rechace muy bien la defensa. Aquí viene Patson Daka. Watson ya se la dio a Martínez. Martínez viene conduciendo. Busca que lleguen sus acompañantes. Se encuentra Watson nuevamente. Daka, ¿para dónde? Daka puede disparar. Tiene buen tiro largo. Pero viene con Pantea. Pantea. Bueno, cuidado, cuidado con las faltiñas. Cuidado con las faltiñas, señores. No se nos vaya a dificultar. Pero ¿qué pasa ahí, señores? Más atención. Watson Daka disparó, pero muy bien, Al menos se fue a un costado. Buen baloncito para Fofana. Ahí rebota Pepi, que no se quita el güey. Pero bueno, sin problema para el arquero ese disparo. Decide disparar. Bien Bajetic recuperando. Madueke. Vamos Madueke. Madueke con el baloncito. Madueke hacia dónde. Va con Vitinho. Vitinho para dársela aquí. Pepe, Pepi, Pepi. Igual. Por fin Pepi ahí metiendo el tercer golito, y pues para estar más tranquilos, porque se estaba acercando ya muy peligrosamente el Everton, queriendo meter su segundo golito y el empate, pero pues bueno, ahí Pepi con esa asistencia, no vi de quién, creo que es Curtis, y pues bueno, ahí está. Bien, perfecto, buena recuperación por parte de el Stockport, viene con Jones, recuperando inmediatamente, vamos, vamos Pepi, puede ser otra vez, doblete de Pepi, ahí está, de repente Pepi es el crack, de repente Pepi pues tiene el pie privilegiado para meter los golitos, y ahí está, metiendo ya el segundo golito a favor del Stockport, bueno, el cuarto gol, perdón, doblete para él. Pero bien, bien, Ricardo Pepi. Brooks con el balón. Brooks para dársela a Walker. Dos de nuestros canteranos que tenemos aquí y que están en venta, porque no me gustan mucho. Pero viene David. Vaya golazo que acaba de hacer David. Vaya golazo que acaba de hacer Fofana, Es increíble el tremendo golazo. ¿Dónde la colocó ese güey? Increíble, vaya golazo, mire nada más, deleítense de tremendo disparo de David Datro Fofana. 5-1, esto está más que finiquitado. El árbitro pues ya, ahí decide pues terminar el partido, un buen partido. Y bueno, triplete para David, que pues se lleva el balón a casita. Pues bien, chicos, hasta aquí le vamos a estar dejando en este episodio que estaremos teniendo con el Stockport después de haber jugado en contra del Everton, y lo dejaremos previo a al inicio de la FA Cup en contra del Manchester United. Va a ser un partido muy complicado, sinceramente,
Pero pues esperamos avanzar ronditas, al menos llegar hasta donde nos pidió la directiva, que pues bueno, siempre es el bug de siempre, de llegar a octavos de final, estés en primera, tercera, cuarta división, eso es lo que siempre te pide la directiva, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué tal. Mientras tanto, ¿cómo quedamos en la clasificación de la liga o cómo estamos más que nada en la Premier en esta tabla de grupos o bueno, la tabla general? Como pueden ver, estamos en la primera posición con 42 puntos. Es muy cierto, no estamos muy lejos, perdón, del Liverpool, del Manchester City, pero pues bueno, al menos nos mantenemos arriba y vamos a seguir intentando mantenernos ahí. También en el próximo episodio estaremos ya entrando al periodo de transferencias. Vamos a ver si, bueno, tenemos tiempo para pensar si mandamos a Pepi a préstamo, que pues sinceramente para mi parecer es la mejor opción que se vaya Ricardo Pepi a préstamo en esta, lo que resta de esta media temporada, y traer a un centro delantero que me pueda de verdad funcionar y pueda hacer bien las cosas y acompañar sobre todo a David Atro Fofana. Sé que tengo a Daniel Jamison, a Richarlison, pero pues sinceramente quisiera otro delantero. Pero bueno, vamos a pensarlo bien, aunque pues bueno, ya veremos, ¿no? Mientras tanto, espero que les haya gustado este episodio que acabamos de tener. No se olviden, por favor, de suscribirse al canal y sobre todo también de, pues, darle o regalarme más que nada un poderosísimo like, que no les cuesta también absolutamente nada. Sin más, me despido de ustedes y esperando que se encuentre muy bien. Nos vemos hasta la próxima.